Seguimos en la fecha de la B Metropolitana, en la esquina de Olavarría y Luna, el estadio de Barracas Central recibía al Sportivo Italiano Alejandro Ortiz expulsado. ¿Jugó Bojanic? Jugó Bojanic, sí, mira, señor. Mira vos. Una fecha de suspensión para Orfida, lo reemplazó el Beto Norberto Fariña, otro mediocampista central que tiene gol. Metido en el reducido, Barracas, que tiene 46, hace 8 que no pierde de local. En Italiano debutó como técnico René Clocker, porque el Carancho Agüero en la semana, tras la caída ante Morón, dejó su cargo. Italiano que ya es el cuarto técnico que tiene en la temporada. Un espanto la campaña del Sportivo Italiano, ¿eh? No levanta, está con 27 puntos, a 6 del último y 3 que viene perdiendo. En el segundo tiempo se iba a abrir el marcador, 10 se jugaban centro de Marazzi. Y gol de Gastón Greco, el séptimo en el campeonato, es el goleador del equipo junto con Matos. Qué gran campaña la de Barracas Central, sí, ¿no? Increíble, muy buena, ¿eh? Muy increíble. Muy bueno. Que se propuso mantener tan, la categoría. Tan impresionante como la de Liniers, ¿eh? Más allá de las derrotas. Está a 4 puntos a hacer los 60 que había prometido Coprivo. ¿Sí? Impresionante. A 13 partidos del final. No, muchísimo. Es increíble. Una gran campaña del equipo de Juan Carlos Coprivo, que recordemos viene de la primera división C. Ascendió a mitad del año pasado, antes del Mundial, le ganó esa final a Excursionistas. En la cancha de Atlanta. Se reforzó con gente de la categoría, gente importante, el caso de Greco, el caso de Marazzi, el caso de Orfila, bueno, que ya había jugado también. Que... Y tiene un técnico muy inteligente, ¿no? Seguro que sí. Va a llegar a los 30 del segundo tiempo la rúbrica del marcador. Mauro Rubira, después de un error de Ariel Martínez en la salida, 30 del complemento. Barraca Central le bajaba la presión, le ganaba Italiano 2-0. Lo complicado que va a estar Italiano el campeonato que viene, porque se le borra una gran campaña. Creo que último arranca. Y D'Antonio sigue siendo presidente, ¿no? Sí, sigue trayendo arquero D'Antonio. Ahora se preocupa por traer arquero. Ahora de los que juegan ni hablar. La culpa la tiene el presidente. No, la tenés vos, yo la tengo. ¿Quién